Hola. Welcome to the LACNIC 21st Public Policy Forum. So the Public Policy Forum is open to anyone who shows interest in the subject or in a proposal that have been submitted to the list for discussion. And what we are going to do is to discuss about all the draft, all the proposal that has been submitted to the policy mailing list for at least the last 4 weeks. And we are going to call for consensus most of the time after a discussion regarding a particular proposal. When we are talking about consensus here in the context of LACNIC, what do we mean? In LACNIC, a policy proposal reaches consensus when a significant majority supports it after wide discussion and there are no unanswered technical objections. Following the public policy forum, the chairs may take 3 different actions in relation to each proposal. First of all, if consensus is attained, the policy shall be published on the public policy mailing list for the reception of public comments during 45 days. That means people from the community will be able to ask questions or seek clarification regarding this proposal. If consensus is not attained, the policy, the draft, the proposal may be returned to the list for further discussion. If consensus is not attained, the policy may also be abandoned and by its authors and removed from the list of policies under discussion. A policy that is returned to the public policy list for further discussion and that is not reviewed or not presented at the next public policy forum is automatically abandoned. We encourage your participation and also remote participation. So for those of the listeners who are not here in this room, they can feel free to follow the discussion using this URL or they can also follow on Twitter. Feel free to ask your questions remotely and we'll be glad to say it loud for the audience and try to address it or ask the authors of the proposal to address it. So everyone in this room or chat room can participate in the discussion and raise their opinion. You can post your question, as I mentioned earlier, in the chat room. Everyone, whether in the chat room or physically here, can show support or not for a proposal. Everyone in this room may vote in favor or against a proposal when the chairs ask for it, or alternatively, they can say under what condition they would support a particular proposal. When speaking at the microphone, please form a line, please state your name and your affiliation. Please speak slowly because the session is being translated. Translation equipment is available at the entrance, so if you think you need one, please grab one. This is the agenda for today. We already had address by Raul, and we have a couple of policy under discussion. We are going to present also an update regarding the last public policy forum that we had in Curaçao. So following the public policy forum during our last meeting in Willemstad, Curaçao, the proposal lacked 1302, reached consensus, principles governing the distribution of number resources. So this policy reached consensus
and has been approved by LACNIC board. For this forum, we have a couple of proposals under discussion and also a new proposal. The first four, we had discussed about those proposals in a past meeting, particularly in the last meeting in Curaçao. They have been sent back to the list for further discussion. And we have a new policy, the 1401. And now I will give the floor to Nico. Nico will talk about the policy 1303, which went to the expedite process. So, Nico. La política esa, la 2013-03 fue presentada por Carlos Plasencia en el foro anterior, en el foro de la CNIC 20. Básicamente lo que ahora está aprobada, lo que se aprobó en esta política es aumentar el espacio de reserva de 1/12 a 1/11, ¿sí? El espacio de direcciones IPv4 previsto para el agotamiento suave o lento del pool de direcciones IPv4. Es decir, se pasó de 1/12, que era la reserva que había anteriormente, a 1/11 a través de esta política. La política esta, en el foro de la CNIC 20, fue presentada, fue debatida y el resultado fue que retornó a la lista de discusión para continuar discutiéndola, digamos. De la discusión que surgió del foro de la CNIC 20, el autor, Carlos, modificó parte del texto de la política basado en las sugerencias y en las recomendaciones que surgieron de la discusión del foro pasado. Esa versión nueva fue discutida. Si bien no hubo una discusión fuerte acerca de esta política, luego entró en proceso expeditivo, ¿sí? Fue propuesta para entrar en proceso expeditivo. Los moderadores entendimos que era pertinente que entrara en proceso expeditivo. Tuvo el tiempo requerido por el proceso de desarrollo de políticas en la lista para discusión, luego el tiempo requerido para el llamado a consenso o a últimos comentarios o observaciones sobre la política, y luego de eso fue elevada al directorio de la CNIC para su revisión, el cual aprobó en marzo pasado, ratificó la política y está vigente desde entonces, ¿sí? Quería comentar también, en el foro de políticas hubieron algunos comentarios, incluso luego de que fue ratificada esta política, sobre la definición, si se quiere, de lo que es llegar a consenso, ¿sí? Max recién comentó lo que se entiende por consenso en este foro, en esta comunidad, y alguna de las observaciones que se volcaron en el foro fue que algunos entendían que la política no había sido discutida, que no habían suficientes expresiones de apoyo para la política. Digamos, mi comentario es acerca de eso, que lo envié en su momento al foro, es lo que estuvimos evaluando con Max. La política estuvo, si no me equivoco, más de 6 meses en la lista para discutirla, fue presentada en el foro pasado, se modificó el texto de la misma de acuerdo a lo que se solicitó, a lo que la comunidad solicitó al autor. El autor modificó y volcó el nuevo texto a la lista para discusión, y luego se cumplieron todos los periodos y las instancias que el manual de políticas indica para poder ratificar una política en proceso expeditivo.
como resumen, digamos, de todo, la sugerencia a toda la comunidad siempre es que en el periodo durante el cual está abierto a discusión las políticas, se discutan las políticas. Si alguien tiene observaciones, ¿sí? Observaciones de apoyo a la política, de crítica a la política, ¿sí? Cualquier tipo de observación, comentario, ¿sí? O expresión sobre la política es bueno y es sano y aporta más transparencia al proceso que se haga en la lista, digamos. ¿Sí? Y luego en el periodo final, el periodo de llamado a consenso, si se quiere, ¿sí? Es un periodo pensado, entre otras cosas, para que si existe alguna objeción fuerte, técnica o no técnica, para que la política se entienda que tiene consenso y se eleve al directorio del ACNIC para que se ratifique, se haga en ese momento, digamos, ¿sí? Y ese es un periodo de 45 días posterior al periodo de 60 días mínimo de discusión de la política en la lista. ¿De acuerdo? O sea, la invitación de Max y mía es la de siempre, de que todos participemos activamente en la lista de discusión. ¿Sí? No esperemos a que las políticas lleguen al foro para discutirlas acá, porque acá podemos haber, como dijo Raúl hoy, 400 personas, pero en el foro hay más de 1000. ¿Sí? Entonces es mucho más rica la discusión en el foro que luego se vuelca acá y se termine de discutir y eventualmente se apruebe la política aquí. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar acerca de la política esta, que repito, fue ratificada por el board del ACNIC en marzo y que está vigente. Gracias.